viernes penitencial y en este contexto, en este ambiente cuaresmal. Yo les he venido compartiendo estos poemas bellísimos de la liturgia de las horas. Pues hoy en este viernes te quiero compartir uno que corresponde a este día. Es un poema muy bello. Usted le va a poner atención y como esa es la ventaja de la virtualidad, usted después lo repite y lo repite y le va encontrando el sentido al poema. Dice así: delante de la cruz, los ojos míos, quédense en mí, Señor, así mirando. Y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédense en mí, Señor, así cantando. Y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida. Quédense en mí, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así, cuando queráis me muera. Amén. Fíjense, qué poema tan bonito. Habla de los ojos, habla de los labios, y habla precisamente del alma. ¿Y qué nos dice de los ojos? Que qué rico clavar la mirada en Cristo. Quédense en mí los ojos, Señor, a ti mirando. Qué belleza eso. Y mire, y en estos labios que dicen mis desvíos, quédense en mí, Señor, así cantando. Señor, purifica nuestros ojos. Purifica nuestros labios. Purifica nuestra alma, purifica nuestros corazones, purifica nuestras intenciones. Señor, nos queremos convertir, queremos, Señor, volver a ti. No es fácil, pero tampoco es imposible. Hoy, humildemente, te pedimos esa gracia que nos ayudes a convertirnos, a ser mejores seres humanos, a ser mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor sacerdote, mejor cristiano, a comprometernos en el cumplimiento de los mandamientos, no por una obligación ni por miedo, sino por una convicción personal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, mi querido Padre, solo deseo abrir mis ojos y corazón para ver tu amor, para poderlo sentir. Te pido que cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento en mí esté lleno de ti, que mis acciones sean dignas de ti, Señor. A tus pies dejo mis peticiones y mi súplica. Solo te pido que tengas compasión, ya que soy un pecador. Acompaña mi día y mi caminar. Deseo con todo mi amor sentir tu presencia y ser parte de tu proyecto. Amén. Dios tiene un deseo. Padre, ¿cuál es el deseo de Dios? Pues el deseo es que nosotros volvamos a Él, retornemos a Él. En otra palabra, que nos podamos arrepentir, convertir y entrar en la dinámica de Dios. No en la nuestra, sino en la de Dios. Y la dinámica de Dios, indudablemente, la mueve el amor. Hay que entrar allí, en esa dinámica, en esa fuerza que es el amor, una fuerza transformadora. Pero bueno, vamos a rastrear pues ese deseo del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17, un versículo contundente. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar, y escuchen lo que proclamaba el Señor: arrepiéntanse,
Quiero volverlo a decir. Arrepiéntanse, dice el Señor, que está cerca el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios, ese es el sueño de Dios. Que tú y yo, humildemente, podamos arrepentirnos, convertirnos, siendo sinceros con nosotros, siendo sinceros con los demás, no engañando a nadie, no generándole expectativas a los demás que tal vez nunca vamos a cumplir. Mis amores, necesitamos convertirnos, necesitamos cambiar el corazón, necesitamos cambiar la mente, necesitamos cambiar o más bien renunciar a nuestros deseos mezquinos, egoístas, que pretenden muchas veces mi satisfacción personal, pero no me doy cuenta que le hago daño al otro, no me doy cuenta que hiero al otro, porque estoy sumergido en mis intereses, en lo que yo quiero lograr. Pero ¿a costa de qué? Mis amores, el deseo de Dios es que volvamos a Él. Y volviendo a Él, seamos muy honestos. Yo el primero, hablo por mí. Yo le pido al Señor que me dé esa gracia de no lastimar a nadie, de no engañar a nadie, de no generarle expectativas a nadie que yo no voy a cumplir. Ánimo, ánimo pues en este proceso de conversión. Los quiero mucho. Feliz y santo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.